Hola, bienvenidos a Así Vamos. Queremos contarles que ya está lista la tarima en donde se presentarán los diferentes artistas internacionales, nacionales y locales en el gran concierto de la solidaridad. Continuando con esta noticia, nosotros queremos contarles a todos los barranqueños que las autoridades de nuestra ciudad ya se reunieron para plantear y estudiar las estrategias que se van a utilizar para que la seguridad de los barranqueños esté garantizada en este gran concierto de la solidaridad. Mañana será el gran concierto de solidaridad con los afectados por el invierno. Por ello, la alcaldía y las autoridades municipales han dispuesto todo para garantizar la seguridad durante el fin de semana. Con el fin de evitar algunos inconvenientes, la administración municipal solicitó a las fuerzas militares para que se prohíba el porte de armas, y esa medida está vigente a partir de ayer hasta el martes a las 18 horas en toda la ciudad de Barranca Bermeja. Desde hoy se encuentra cerrada la avenida del ferrocarril entre las carreras 23 y 28 y todas las vías de acceso al escenario musical por las carreras 24, 25, 26 y 27. El cierre básicamente es como un área rectangular compuesto entre la carrera, la calle 52, entre la carrera 23 hasta la carrera 28, incluyendo las cuatro calzadas de la calle 52 y también la calle 52A entre la misma carrera 28 y la carrera 24, donde solamente se permitirá el ingreso de los residentes de dicho sector. Es clave advertir que permanece en pie la restricción del tránsito de motocicletas pasada a las 11 de la noche. Además, se recomienda parquear en los sectores del Parque a la Vida y zonas aledañas. Por la carrera 28 será la entrada general. Allí estarán las carpas para la recolección de las ayudas. La tarima se ubicará en el cruce de la calle 52 con carrera 24, junto a los camerinos de los artistas y los puestos de auxilio y de personas perdidas. Dado a que la logística de este evento, de la magnitud que tiene, esto se va a hacer a partir de las 2 de la tarde del día de hoy. Vamos a tener ahí unos agentes de tránsito y de policía que nos van a colaborar y advertirle a los conductores para que tomen los desvíos hacia la calle 50, proseguir por la carrera 28 a tomar la calle 54 si vamos a seguir hacia el sector occidente, e igualmente tenemos las posibilidades de las carreras, las intersecciones de la misma calle 52 con las carreras 20, 19, 17 e incluso la carrera 11. El concierto de solidaridad estará apoyado y vigilado por 200 uniformados de la Policía Nacional, quienes velarán por la seguridad de los asistentes y socializan las restricciones. En este momento se han tomado algunas medidas, tanto como que el ingreso a este evento a los menores de edad se hace a partir de los mayores de 16 años de edad. Prohibido el ingreso de botellas, prohibido el ingreso de licor, prohibido el ingreso de armas cortopunzantes, armas contundentes, prohibido el ingreso de personas en estado de embriaguez. En estos momentos, pues ya que la entrada es a partir de las 5 de la tarde, para que las personas vayan llegando pues a este sentido bastante temprano. El otro es el parqueo de la motocicleta y sus vehículos, hagan en lugares autorizados. No van a sufrir de pronto ustedes la mengua de que se les robaron su vehículo al salir del evento o no sepan dónde dejaron parqueado. También se extienden algunas recomendaciones para la comunidad asistente. Primero que todo, está la apertura y el ingreso está más o menos a las 4 de la tarde, para que vayan temprano, no esperen a última hora, que generalmente genera tantos conflictos al final. Lleguen a tiempo. Es muy importante que la gente vaya muy cómoda, en zapato bajito, no se lleven tacones, no se lleven joyas, lleven sus cédulas, su seguro médico, que les permita pues tener toda la facilidad para el ingreso. El ingreso al Parque Camilo Torres mañana será desde las 4 de la tarde. Una hora después comenzará el espectáculo con la presentación de diversos grupos de reggaetón, salsa y pop. Hacia las 10:30 de la noche se presentará Eddie Herrera, luego el dúo Ñejo y Dálmata, y cerrará con broche de oro Oscar de León. Recuerda, más de 2.000 barranqueños esperan tu aporte. Dona ropa en buen estado, preferiblemente nueva, colchonetas, elementos de aseo, alimentos no perecederos y agua potable. Y será precisamente esas estructuras las que soporten todo el peso de la música con que se vienen nuestros artistas barranqueños, quienes serán los que abrirán el concierto de la solidaridad. Ellos pondrán todo su talento al servicio de los afectados por el invierno en nuestra ciudad. Recuerde que su entrada es todos esos alimentos, todas esas medicinas, agua potable, ropa nueva y frazadas que usted quiera aportar para mejorar en estos momentos la calidad de vida de más de 2.000 personas que se cuentan afectadas por el río Magdalena.
Llego a la rumba a hacer desastre ya, sabe lo que quiero, vacila hasta mañana, la disco llena y la camisa moja, las mujeres están súper anormal. Con la melodía de Deja el Show, hasta el final, Mi Sonido, Mi Gata Me Desea, entre otros temas ya conocidos en Barranca Bermeja, el talento local tendrá su representación en la tarima del gran concierto de solidaridad este sábado 30 de abril. Las voces de Tico Loco Fino, Dinamita Musical y Peluco y La Unión Perfecta, entre otros artistas locales, se unen para respaldar la misión de ese concierto, ayudar a los afectados por la ola invernal en Barranca Bermeja. Vamos a estar aportando para la gran causa de la gente damnificada por este invierno que ha estado bien pesado. Sé que todos necesitamos apoyo, la unión hace la fuerza. Todos los estamos invitando para que se acerquen y donen un granito de arena a todas esas personas que se encuentran mal por este invierno que nos azota. Nosotros lo estaremos acompañando con canciones como Hasta el Final, de nuestra autoría, y con repertorio el cual yo sé que le va a gustar mucho. Todo el tiempo pienso en ella, en esa niña tan bella. Estos artistas prometen hacer gozar a los asistentes con su reggaetón y su Quiero música urbana. Decirle muchas cosas, que es tan linda como una rosa. Esa es la expectativa, brindarle el espectáculo bien sabroso para que se den cuenta que en Barranca Bermeja hay mucho talento por explotar aún. Hay buena semilla de cantantes y pues esperamos que nos apoyen, y a toda la muchachada del reggaetón que vengan y se acerquen mañana para que escuchen las nuevas canciones de Peluco y La Unión Perfecta. La entrada al concierto será a las 4 de la tarde y se espera que el show musical inicie a las 6 de la tarde con la participación de estos artistas locales y también la participación de Eddie Herrera, Ñejo y Dálmata y Oscar de León. Y de esta forma los técnicos en sonido e iluminación acondicionan todo lo que tiene que ver con este escenario que va a ser el utilizado por Oscar de León, Eddie Herrera, Ñejo y Dálmata. Además de esto, Andrés Milán, ese barranqueño internacional que también se sumó a este gran concierto de solidaridad. Así que a todos ustedes que están en casita pendientes de Así Vamos, aquí les presentamos la programación de cómo se va a llevar a cabo este gran concierto de la solidaridad. A partir de las 4 de la tarde, usted podrá ingresar para disfrutar del gran concierto de solidaridad por los damnificados por el invierno. A las 6 de la tarde, iniciará el show musical con la participación de los artistas locales como Dinamita Musical, Peluco La Unión Perfecta, Mai La Nota Musical, Enoch Chatterline, Víctor Rey Reyes, John Block Orquesta, Henry Benavides, el autor de Yo Soy Barranqueño, Andrés Milán. Y a las 10:30, Eddie Herrera hará su intervención en la tarima del gran concierto, Ñejo y Dálmata a las 12:30 y Oscar de León a las 2 de la mañana. No olvide llevar su aporte, con el que ayudaremos a todas las personas afectadas por el invierno. Háblale, pero con mucha dulzura, dale amor. ¡Lo vivimos! Por eso lo tuve que hacer. ¡Lo disfrutamos! ¡Ay, me gusta, me gusta! ¡Juntos somos los mejores! ¿Dónde está la gente con la mano arriba, arriba? Ahora arriba, vamos a demostrar que somos clase mundo. De Venezuela, Oscar de León. Esto a mí que tu mujer. De República Dominicana, Eddie Herrera. De México, Ñejo y Dálmata. Gran concierto 89 años de Barranca Bermeja. 30 de abril, Parque Camilo Torres Restrepo. Invita, Alcaldía de Barranca Bermeja, donde el amor es clave. Y muy buenas noticias se gestan también para los habitantes de la vereda El Palmito, en el corregimiento La Fortuna, pues hasta allí llegó Edúa cambiándole la piel a todas las viviendas de este sector, así como la de los barranqueños, con su programa de vivienda saludable. Funcionarios de la Empresa de Desarrollo Urbano y Fondo de Vivienda de Interés Social de Barranca Bermeja, Edúa, se desplazaron hasta la vereda Los Palmitos, en el corregimiento La Fortuna, ubicada a una hora de camino del puerto petrolero. En este lugar habitan 34 familias desplazadas que el INCODER reubicó en estas tierras hace más de 4 años. Al llegar hasta la primera casa de la vereda, que es la de don Bernardo Sánchez, él de inmediato se comunica con sus vecinos con esta corneta, que es escuchada en las 340 hectáreas que conforman la vereda. Pues según los toques que se le hace, si son varios de seguido, entonces que es urgente, y si es uno solo, pues que pueden venirse con más
calma. Al llamado, de inmediato acuden los lugareños para reunirse con los funcionarios de Duba, quienes socializan el programa de vivienda saludable que adelanta el ente descentralizado en las 7 comunas y corregimientos del municipio y que en esta oportunidad beneficia a la población rural. Es un mejoramiento con unas placas de Superboard para hacer una unidad básica, un área adecuada de lavadero, un área de baño y un área de cocina, implementando pues un sistema de desagüe con un pozo séptico. Los más satisfechos con la noticia son los propios habitantes de la vereda, como Dioselina Correa, desplazada por la violencia armada y madre de 7 hijos. Ella vive en esta parcela de 10 hectáreas que no cuenta con los requerimientos mínimos habitacionales. Mi cocina se me moja, no tengo servicio de, digámosle, agua, no hay agua casi. Digámosle, tiempo del invierno nos mojamos mucho, no tengo servicio lo que es el gas todavía, servicio, digámosle, del baño, lo que es lavaplatos, un servicio del baño de teleaseos. Doña Dioselina prepara los alimentos en este fogón de leña, pero sabe que con las intervenciones que realiza Eduba a su vivienda, ella y 34 familias más mejorarán la calidad de vida. Va a quedar muy bonito, muy lindo, no voy a sufrir como estoy sufriendo. Eduba empezará los trabajos en las viviendas de la vereda Los Palmitos dentro de 2 meses aproximadamente. Y la Secretaría de Educación también busca estrategias para poder ayudar a los estudiantes que hacen parte de las familias afectadas por el invierno. El fenómeno de la niña ha afectado también al sector educativo. La Secretaría de Educación Municipal reporta 8 escuelas inundadas, 7 de ellas en la Ribera del Magdalena y la Fermina Maya en la Comuna 1. El INTECO va a costa de 4 sedes, de las cuales la sede ubicada en el barrio Arenal, la Fermín Amaya, ya se encuentra en los niveles máximos, por lo tanto no se está trabajando en esa sede. Se ha convocado a los niños de esta sede para que asistan a la sede principal en el horario de las 12:30 a las 5:30 para seguirles ofreciendo el servicio educativo. La situación es crítica por la pérdida de algunos elementos de dotación en las escuelas, pero sobre todo porque los niños no pueden recibir clases. A ver, la afectación es en general, todas las escuelas del Centro Educativo Campo Galán están inundadas, ¿sí? La única que no está inundada es Ciénaga de Lopón por encontrarse en tierra alta. Para apoyar a los docentes y estudiantes afectados por las inundaciones, se creó un comité municipal conformado por instituciones oficiales y privadas. En el día de hoy hemos convocado extraordinariamente a todos los rectores y directivos de las instituciones educativas oficiales y no oficiales, con el ánimo de poder entre todos determinar de acuerdo a nuestros planes de acción la atención que se deba tener para con las familias de nuestros niños y niñas estudiantes de Barranca Bermeja afectados por la ola invernal, pero también a nuestros maestros, porque tenemos un grupo determinado de 17 docentes y administrativos que están siendo afectados por este fenómeno natural. Los elementos más necesarios que podrán donar los estudiantes y docentes de todas las instituciones educativas de Barranca Bermeja son alimentos y agua potable. Básicamente necesitamos alimentos, ropa y útiles escolares para estos muchachos. Bueno, en estos momentos las personas necesitan de pronto alimentación como enlatados, gaseosa, arroz, agua potable y cosas que puedan utilizar en el momento. El comité seguirá trabajando para implementar un plan de acción que permita afrontar de mejor manera la afectación de la ola invernal. Por el momento se seguirán recibiendo ayudas en la Escuela Central Integrada. Con el apoyo del INDERBA inició la 37ª versión de los Juegos Intercolegiados 2011 en Barranca Bermeja. El microfútbol fue el encargado de abrir estas justas. Con el apoyo del Instituto para el Fomento del Deporte y la Recreación de Barranca Bermeja, INDERBA, esta semana se dio inicio a los Juegos Intercolegiados en su versión 37ª, reuniendo a 29 instituciones educativas y a más de 2.100 deportistas. Estamos iniciando con las disciplinas de voleibol, tanto masculino como femenino, que se está desarrollando en el Coliseo del Colegio Seminario San Pedro Claver, y la disciplina de microfútbol femenino y masculino. El microfútbol se está llevando a cabo. La disciplina de microfútbol femenino acá en el Parque del Escredial, Polideportivo Barrio Escredial, y la disciplina de micro masculino se está llevando a cabo en el Parque Infantil. En la primera fecha, el quinteto femenino del colegio Camilo Torres derrotó 5-3 a su similar del colegio Intecoba, iniciando con pie derecho el camino para lograr la retención del título de campeonas conseguido el año pasado. Sí, ya llevamos ya 4 meses entrenando. Jairo Enrique Carvajal Martínez, entrenador del equipo de microfútbol femenino y defensor del título, rescató el buen comienzo de los juegos del sector educativo.
Pues el inicio fue bien, a pesar de los infortunios de la parte social. Pues ya se dieron inicio los juegos, esperemos que sigan transcurriendo con normal tranquilidad. La competencia de los Juegos Intercolegiados iniciaron con las disciplinas de conjunto y posteriormente serán programadas las fechas para que inicien las disciplinas individuales. Y de esta forma hemos llegado a estos 15 minutos de información institucional desde la Alcaldía de Barranca Bermeja, hoy transmitiendo desde la Gran Tarima, en donde se realizará mañana sábado a partir